Saray, estudiante de 11. Bienvenidos a mi proyecto de grado. Estamos en el barrio Villanueva del municipio de Piedecuesta. Vamos a intervenir este muro para realizar un mural con la comunidad del barrio. Mi nombre es Emilsen Osorio Acevedo. Gracias a la estudiante Luz Aray del Gimnasio San Diego por este diseño tan lindo que nos ha dado para poder reflejarlo aquí en nuestra comunidad. El ser humano ha intervenido en la naturaleza creando nuevas estructuras como edificios, carreteras y muros, creando en nosotros un sentimiento de estrés y de agobio. Muy al contraste de la naturaleza, que genera un sentimiento de paz y de libertad. Nuestra intención con el mural es cambiar los colores tristes, grises y sombríos por unos más alegres, vivos, como los que tiene la naturaleza. El diseño del mural consiste en la fauna y flora colombiana. En ella encontramos animales como el oso de anteojos, la guacamaya, el leopardo, el colibrí y distintos tipos de plantas. El arte público convierte al espectador en integrante activo de la obra, ya que sus obras están expuestas en espacios públicos, y por público debemos entender espacios en la calle, el parque, las autopistas, una plaza, en fin. Aquellos espacios en los que la obra está expuesta para ser penetrada y observada sin ningún tipo de obstrucción o barreras. El arte público permite que la obra se convierta en un integrante transitorio o pasajero, un invitado del espacio público, pero que de igual manera existe como un elemento más de este espacio que llega a convertirse en su sala de exposición, una sala que va más allá de un muesal, pues en esta el público puede ser de cualquier tipo. Académico, profesional, escolar, como también transeúntes inquietos, curiosos y sin ningún tipo de experiencia en proyectos visuales, que quieran dejarse tocar por el arte y por el punto de vista del autor, que en este caso reflexiona una realidad específica de su localidad. El rol que el artista adquiere en el arte público es uno en el que para realizar sus obras debe inicialmente observar y reflexionar. Y para ello es invitado a convertirse en experimentador, reportero, analista, activista y ciudadano, pues debe ser tocado por su realidad y la realidad de su prójimo, tener presente los imaginarios individuales y colectivos, los modos de hacer y de pensar de su contexto, para así interpretarlos y recrearlos en una mirada crítica y proponer esta mirada plásticamente a través de la construcción de su obra y la disposición cuidadosa de los elementos que la van a integrar, así como el espacio en el que será expuesta y convertida en una metáfora popular de fácil acceso al público, elaborando memoria colectiva de la realidad local y el acontecer diario. ¿Es la primera vez que haces un mural? Sí, es la primera vez. Vale, ¿qué fue lo que más te gustó de esta experiencia? Compartir con otras personas. Vale. ¿Vivir esta experiencia te ayudó en algo o marcó un punto importante en tu vida? Para mí fue como un logro para mostrarle a Piedecuesta la belleza de la fauna y flora de Colombia. ¿Es la primera vez que haces un mural? Sí. ¿Qué fue lo que más te gustó de esta experiencia? Convivir con los demás y llegar a expresarme a través del arte nuevamente. ¿Vivir esta experiencia les ayudó en algo o marcó un punto importante en tu vida? Sí, lo fue. Volver a convivir con las personas y llegar a pintar juntos es importante para mí. ¿Y qué enseñanza te dejó? Que la esperanza puede venir de cualquier manera, desde un mural hasta volver a hablar con las demás personas. ¿Es la primera vez que haces un mural? Sí. ¿Qué fue lo que más te gustó de esta experiencia? El venir, compartir con los jóvenes y aprovechar el tiempo libre, y qué mejor que expresándolo a través de la pintura. ¿Vivir esta experiencia te ayudó en algo o marcó un punto importante en tu vida? Sí, porque nos dio la oportunidad de salir, de compartir y de embellecer un parque. ¿Alguna enseñanza?
el de seguir incentivando como el arte a los jóvenes, para que ellos sigan pues aprovechando el tiempo libre, expresándolo en murales, ¿sí? Y resaltando la belleza que tiene la naturaleza. El arte público se nutre del punto de vista ciudadano, ya que no solo es el autor quien expone su reflexión, a su vez lo hace también el ciudadano y habitante de su localidad, pues juntos perciben la ciudad, sus manifestaciones, cómo se reconocen en ella y lo que quieren de ella, produciendo una serie de perspectivas y representaciones que van desde lo narrativo hasta lo visual, y con la que se puede generar una lectura simbólica de la ciudad a través de lo que ven, sienten y piensan de ella. Todo esto generado por lo que allí sucede. Es el ciudadano y su punto de vista quien alimenta su contexto y lo nutre de significados que van desde lo individual hasta lo colectivo. Es su mirada, su forma de vivir y pensar de su localidad, que hace que en ella se formen unas características específicas que la diferencian de otras, generando lo más importante que puede tener un grupo de personas y su contexto, la identidad. Por otro lado, el arte nos reconecta con el mundo, con el otro, nos da la bienvenida después de un aislamiento forzado de casi 2 años, dándonos la esperanza que el futuro puede vivirse, puede pintarse de colores y que a través de proyectos artísticos como estos se puede conectar con personas maravillosas.